Enamoradas estamos de una de las tendencias de belleza de la temporada, si hay una manicura que se lleva muchísimo esta primavera y que se va a seguir llevando durante todo el verano, esa es la de color rosa, si incorporando el rosa en todas sus versiones en nuestras prendas conseguimos el efecto buena cara que tanto agradecemos, en las manos sucede lo mismo, con las uñas rosas nos aseguramos lucir manos impecables, por eso, nosotras ya nos hemos sumado a eso de llevar las uñas rosa, las manos quedan súper bonitas, y ya sabes, las manos hablan de una misma, así que es fundamental llevarlas cuidadas, además, el rosa es súper versátil para las uñas, tiene muchísimas posibilidades a la hora de aplicarlo en las manicuras, y es uno de los que mejor quedan para uñas decoradas de diferentes, largos y formas, o uñas baby boomer. No podíamos resistirnos más a traerte inspiración porque ahora que llega el buen tiempo. Llevar las uñas rosas decoradas es un sí, aquí te traemos algunas ideas para uñas de diferentes largos y formas. Que puedes usar para combinar uñas de manos y pies ideas de, uñas rosas para todos los gustos, manicura francesa en color rosa, incorporar el rosa a diferentes tipos de manicura francesa es una forma romántica y bonita de llevarlo, manicura rosa con dibujos, las posibilidades son infinitas, dibujos de diferentes formas y tonos de la gama del rosa, quedan de 10. Manicura rosa con aplicaciones, para los eventos, incorporar aplicaciones sobre una base en cualquier tono rosa. Queda precioso. Manicura rosa con glítero degradada. Una forma sutil de reinventar la manicura clásica con detalles preciosos. ¿Quieres ver lo bien que quedan? Mira la galería que te traemos a continuación de inspiración que hemos visto en Instagram. Te van a entrar ganas de pintar tus uñas en rosa ya. Manicura Fren Pink. Hacerte la manicura francesa con dos tonos de rosa. Es una forma súper bonita de reinventar la opción clásica. La french Pink es máxima tendencia esta primavera, tanto para el día a día para los eventos. Con la base más clara y la línea fucsia, el contraste es ideal. Instagram, arroban en Aplea Manicura Francesa Arco Iris Rosa. Ya hemos visto que la manicura francesa de diferentes colores se lleva muchísimo. Es súper alegre y perfecta para las que quieran añadir colorido a sus uñas de una forma discreta. Si eres fan del rosa, te encantará combinar diferentes tonos de este color para conseguir un resultado tan bonito como el de la foto. ¿Buscas más ideas de manicura francesa de colores? Aquí tienes un montón. Arroba nails-off-la manicura francesa color block si hay una tendencia que nos encanta por su poder rejuvenecedor, y su aire sesentero es el color block. Muchas celebrities, como Nuria Roca, ya se han sumado a esta moda incluyéndola a sus outfits pero, ¿has visto qué ideal queda como manicura? Atrévete y lúcela a modo de manicura francesa combinando el rosa y el rojo. Un combo solo apto para las más modernas y arriesgadas. Arroba nails-off-bajo la manicura francesa invertida color block. Otra de las manicuras que está a la orden del día es la manicura francesa invertida. O decorar la parte superior de la uña. Y que mejor que hacerlo siguiendo la tendencia color block combinando dos colores complementarios que quedan súper bien. El rosa y el naranja. Ha sido una de las combinaciones ganadoras este 2022 y nos encanta. Arroba nails guión bajo off guión bajo la uñas con diferentes dibujos rosas unas uñas decoradas con diferentes dibujos en color rosa no puede ser más original. En este caso el tono pastel es el gran protagonista, una de las opciones más románticas. Con una base en un tono natural como el nude. El decorado de las uñas va a quedar precioso, atenta a la tendencia de los dibujos de frutas, la vas a ver muchísimo en los próximos meses, descubre 50 ideas de uñas decoradas que se llevan en 2022 aptas para todas las edades. Instagram. Arroba Tamaminails uñas rosa fucsia con motivos geométricos. Pintar la base fucsia y combinarla con dibujos en rojo es una de las opciones para uñas rosas más atrevidas y todo un acierto. Esta que te proponemos es muy fácil de hacer y queda bien tanto en uñas largas como en uñas cortas. ¿También te gusta el rojo? Aquí tienes más ideas de uñas rojas bonitas y diferentes. Instagram arroba a betina guión bajo y rosas con detalle animal print el animal print se lleva muchísimo en las uñas, y esta es una forma muy original de llevarlo. El negro contrasta muy bien con cualquier tono de rosa, y llevando los dibujos en la mitad de algunas de las uñas vas a lucir esta tendencia de forma sutil. Instagram Absenfren cuñas rosas primaverales preciosa para el buen tiempo es el momento de mezclar colores y formas incluso en las uñas esta es una idea de uñas rosas que deja claro lo bien que queda combinar diferentes tipos de propuestas francesa dibujos geometría en una misma manicura te has quedado con ganas de más? 10 ideas de uñas de primavera. Instagram. Arroba Sasnail uñas rosas con perlitas. Añadir aplicaciones en unas uñas rosa pastel es una de las opciones más bonitas. Para las manicuras de invitada. Ya hemos visto a varias famosas e influencers con esta opción, y no nos extraña porque es una forma de darle a las manos todo el protagonismo que merecen. Instagram. Arroba Edit uñas rosas con glitter para los eventos queda ideal optar por un esmalte de uñas rosas con glitter o añadir una capa de purpurina encima una vez que te las hayas pintado. Haz que tus manos brillen. Instagram. Arroba and manicura francesa rosa y negro, como te hemos dicho anteriormente. El rosa y el negro combinan de 10. Y una de las formas más originales de llevar esta manicura bicolor es con francesa. Y mira. Para llevarlas super originales te proponemos que lleves cada uña con un tipo de francesa diferente, clásica, invertida, lateral, Instagram, arroba Iram Shelton manicura francesa con base rosa. La manicura francesa es una de las más versátiles porque la puedes llevar, tanto en el día a día como para los eventos y vas a tener un resultado clásico. Que nunca pasa da moda, y muy bonito. Tengas la forma de uñas que tengas, te va a quedar bien. Instagram: arroba cuñas rosas degradadas ideales. Llevar una manicura de uñas rosas degradadas es una forma súper romántica de incorporar este color. Instagram arroba edit uñas con dibujos rosas. Aquí otra opción de cómo los dibujos rosas quedan genial y de cómo se pueden combinar. Varios y de distintos tonos en una misma manicura, también para uñas cortas. Una base nude es perfecta para resaltarlos. Instagram. Arroba que sangtena y el artist manicura francesa rosa palo con decoración incorporar en una manicura francesa clásica un detalle. Con dibujo es una opción sutil de llevar uñas de fantasía. Y aquí otra vez tienes dibujo de frutas, más veraniego imposible. Instagram. Arroba uvie manicura rosa con detalles plateados esta opción de uñas rosas decoradas es otra de las que más nos gusta para cuando vayas de invitada a una boda o a un evento de noche. Es una forma de sofisticarlas al máximo y llevar manos impecables. Instagram. Arroba el Ubie, manicura rosa iridiscente la vecina rubia nos ha creado muchas necesidades entre ellas, incluir brilli brilli e iridiscencia a nuestra vida. Esta manicura lo tiene todo para que deslumbres en tus noches más especiales. No dejarás a nadie indiferente. Arroba jessica Washik, manicura de distintos tonos combinados llevar una manicura con varios esmaltes de una gama cromática similar es una opción que vas a ver mucho esta temporada. Instagram. Arroban en Apleaseniles manicura rosa con detalle floral si quieres dar un aire primaveral a tu manicura rosa bastará con añadir un detalle floral en alguna de tus uñas se convertirán en una auténtica obra de arte arroba Jessica las uñas rosas más clásicas y para las más clásicas no podíamos dejar de incorporar en nuestra recopilación de ideas la manicura lisa porque si prefieres no llevar tus uñas decoradas llevar un esmalte rosa liso siempre es una opción perfecta para tus manos Instagram arroba Diaz Nails.